Jaime, llegamos. Hemos llegado a Lima Este para seguir conociendo las historias atrás de las canciones que marcaron una época. Veamos. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Se esté llorando mis pensamientos, lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Las esté llorando al recordarte, tus lamentos con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje de la pena de estar sin ti. Nos encontramos con Emma, sí, es una casualidad. Y nos hemos emocionado con esta canción, sí, recordando. Sí, recordando. Nosotros estábamos ahí ya después de haber salido de clases, un rato ahí conversando con unas amigas, porque había transpirado tanto que ya me cambié todo eso, toda mi ropa. Y bueno, pues estábamos conversando con las amigas y ahí pasó el señor y ahí estamos. Genarito, Pati, Genaro. Pati. Genarito, Genarito. Emma, ansiedad de tenerte en mis brazos y recordando momentos de amor. ¡Qué bonito! Es bonito, es bonito. Es que antes las canciones tenían sentido. Una canción tú podías dedicarle a un amigo, a un enamorado, qué sé yo. Eran canciones que tenían sentido, que significaban. Ahora son bonitas las canciones pegajosas, pero ya no tienen mucho sentido. Son un poco más vacías. ¿Qué te hace sentir este recuerdo? Bueno... en la que el amor es tan bueno, tan sublime, tan transparente y tan puro, que ahora ya no, ahora ya es amor a los chicharrones, ya no al chancho. Emita, escuchamos esta canción de Javier Solís. Sí. En la versión de Javier Solís. En la versión de Javier Solís. ¿Sí? ¿Los Panchos también la han cantado? Los Panchos también cantan, después también canta, Nat King Cole también canta Ansiedad. ¿Te encanta la música? Sí, me encanta. Llena el alma, ¿no? Sí. Yo todo hago con música. La música te llena, uno puede estar sola en casa. Generalmente nosotros pasamos solos porque los hijos ya están trabajando, estudiando. Entonces uno se queda solo, pero no, nunca estoy sola. Yo estoy siempre bien acompañada de la música. Me encanta Javier Solís. La musicoterapia nos ayuda. Exacto. Y acá venimos a llenar nuestros ratos. Bailando, cosiendo, tejiendo, haciendo aeróbicos. Yo al menos soy una persona feliz. Invito a todas las personas que siempre sean felices, que no vivan de las tristezas ni de los recuerdos feos. Hay que vivir el presente y pensar en el futuro. Buenísima tu sabiduría, chócala ahí.